quiero que por favor descubran cuando yo les diga esos bowls que están cubiertos, que contienen en su interior lo que será uno de los ingredientes principales de la segunda preparación de esta noche. A la cuenta de tres, por favor, quiero que descubran esos bowls que están encima de sus estaciones. Uno, dos, tres. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¡Un pollito! ¿Pollito? ¿Qué podemos hacer? ¿Pollito? No sé. ¿Al sillao? ¿A la cacerola? ¡Qué rico! ¿Sí, no? Al horno. ¿Qué tenemos ahí, participantes? ¡Polla! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¿Y qué van a tener que hacer con ese pollo nuestros participantes? Querido jurado, por favor, díganos. Cabeche. ¿Cuál será el segundo plato de esta noche? Enfrente de ustedes tienen unos pollitos que han pasado por un proceso de salmuera. La salmuera es una solución salina, en este caso al 10%, o sea, por un litro de agua, 100 gramos de sal. Eso quiere decir que ya están súper jugosos por dentro y que tienen el punto de sal justo. Y con esos pollos van a hacer un pollo a la brasa casero, con papas fritas, ensaladas y ají pollero. Pero va a estar rico, ¿no? ¿Y el voltarín? Ah, no. Oye, ¿y al horno será ese pollo a la brasa, no? ¿Tiene su celular ahí? No, ¿por qué? Llamemos. ¿A quién? Un delivery de pollo. Ah, buena voz. No ya. Decimos nada. Dale. Para esta marinada necesitamos 9 elementos. 9 elementos. Sal, pimienta, comino, ají panca, ajo molido, orégano, cerveza negra, sillao y romero picado chiquitito. Muy finito. Muy bien. Entonces mezclamos todo esto en un bowl y ya tenemos una marinada. Vamos a sumergir nuestro pollo en esta marinada por unos 15 minutos. Pero tratemos de meter la marinada entre la piel y la carne, en la zona del pecho, por dentro del pollo también, ¿no? En la cavidad del pollo. Metamos esa marinada, frotémoslo un poquito y dejémoslo descansar en esa marinada en un bol grande por unos 15 minutos con el pecho para abajo, que es lo que más nos interesa que coja sabor, ¿no? Sus hornos ya están precalentados, pero están bajos, están a 150 grados más o menos. Ustedes lo van a subir al máximo, que es 250 en este caso, en estos hornos. Lo suben al máximo, que esté bien caliente. Van a cocinar el pollo directamente sobre la rejilla para que pueda entrar el calor seco, el aire seco por debajo también. Y antes de empezar la cocción, le van a dar una embadurnadita con mantequilla en la zona, en la zona del pecho en especial. Y empieza la cocción. Esta cocción será por 60 minutos a 250 grados. ¿60 minutos? ¿Y cuántas horas nos van a dar? No ¿4? Sé, 60 minutos de qué. De preparación. No, el pollo, al horno. Pollo. Pero tenemos que prepararlo. Mínimo sí, pues, serán 3 horas. Mínimo. 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 Les estamos dando un termómetro digital también para que puedan saber con precisión a qué temperatura está el pollo. Sugiero que prueben en las partes más gruesas del pecho y en las piernas o en el muslo pegado al hueso, que es lo que más tiempo va a demorar en cocinarse. Deberíamos llegar a unos 60 grados centígrados para sacarlo y dejarlo descansar. Y como sabemos, lo que está caliente se sigue cocinando, así que llegaremos a unos 63 grados y esa es la temperatura perfecta de servicio de un pollo a la brasa. Muy importante, cuando hayan pasado los primeros 40 minutos, sacamos el pollo y le echamos un poco más de marinada. Lo volvemos a meter al horno unos 10 minutos más. Estamos trabajando con un horno fuerte, así que esa marinada se va a pegar. Y antes de que salga, unos 5 o 10 minutitos antes de que salga el pollo, un brochazo más de mantequilla para buscar dorado. La mantequilla siempre nos va a dar un mejor dorado porque es proteína, es grasa con proteína. Entonces ayuda a incrementar la reacción de Maillard, que es esta caramelización de la proteína que buscamos cuando hacemos cosas en la plancha o en el horno buscando dorados. Y ya está. Sencillo. Genial. Chicos, ¿qué no sería de un pollo a la brasa con unas buenas papas fritas? Las papas fritas no son cosa menor en este plato. ¿Quién hará las papas el día de hoy? Yo te ayudo. ¡Ay, qué coincidencia! No sé cómo van a salir, ¿eh? Aquí hay alguien que sabe hacer papas. Excelente. Tú vas a ser la persona de las papas. Así que vamos a pelar, lavar bien y pelar unas papas. Escojan ustedes las que tienen allá en el almacén. Las vamos a cortar en bastones. Las vamos a lavar muy bien. Las ponemos a remojar, secamos y las vamos a meter en fritura profunda. Aquí ustedes optan por hacer o no la doble cocción. Ya todos saben lo de la doble cocción, ¿verdad? A batidor o no. Ustedes deciden. Sal y listo. Y para la ensalada vamos a utilizar lechuga, vamos a utilizar tomate, pepino,
cebolla blanca y palta, la clásica ensalada de pollo a la brasa. Y vamos a hacer una vinagreta sencilla, donde la proporción normal es 3 de aceite y 1 de acidez, que pueden ustedes utilizar limón o pueden utilizar vinagre, decidan ustedes. Echamos aceite, 3 cucharadas, echamos vinagre o limón, 1 cucharada, sal, pimienta, un poquito de orégano seco, un poquito de mostaza, revolvemos bien y ya está, listo. Y para acompañar, el ají pollero. Yo he visto a restauranteros de Nueva York, de Las Vegas, de Madrid, tomar aviones para aprenderse esta receta, así que mucho ojo. Primero, esa que usted va a decir ahora mismo. Esa misma, señor Dios, Peláez, Dios, ese ajicito no, pollero medio verduzco, tremendo, que todo el mundo se pelea cuando come el pollo. Bueno, es muy fácil en realidad. En una taza de licuadora colocan 6 ajíes amarillos sin venas ni pepas, medio diente de ajo, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de orégano seco, 6 hojas de huacatay, sal a gusto, media taza de leche evaporada, 4 cucharadas de aceite. Licúan, evalúan, corrigen y sirven. Yo quiero darles un tipcito. Se van a dar cuenta en sus hornos que las rejillas se las hemos puesto en la última línea de rejillas, ¿no es cierto? Para que esté más distanciado de la cúpula, que es lo que va a estar más caliente en el horno. Estamos trabajando a 250 grados. Si ustedes perciben que se les empieza a dorar demasiado el pollo, saquen un pedazo de aluminio y cubran las zonas que están empezando a dorarse. No esperen que se queme, ¿eh? Fíjense cuando está empezando a dorarse y cuando retiren el aluminio pueden alcanzar el dorado que están buscando. El colorado ha dicho que tapemos el pollo con papel aluminio, pero lo va a hacer mi mamá porque creo que tiene mucho más experiencia en el platino. Muchas gracias. Porque se platina a veces con tinte. Bien, participantes, para la preparación de esta segunda receta de la noche, vamos a tener exactamente... 4 horas. 2 horas mínimo. 80 minutos. 80 minutos. ¿Cómo va a ser 80 minutos, tía? No, vamos a hacer. Hay que poner una pierna sí, pues, que sería, sí, que trozarlo. Trózalo. Y vamos a tener que preparar 79. 4 porciones. Hay 4 pollos, porciones, pensé, correcto. Me muero. 4 porciones. Un pollito a la brasa con 4 porciones que tengan pollito, papitas, ensalada y su ajicito pollero. Vamos, facilísimo, facilísimo, como si fuese una pollería profesional. Recuerden, hoy 2 de ustedes serán salvados y 2 de ustedes serán anoche de sentencia. Así que esfuércense. Y por favor, refuerzos, ayuden. Ayuden a nuestros participantes a dejar el nombre de esta cocina bien en alto y deleitar los finos paladares de nuestros jurados. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Así es! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Apoyo a la brasa! Ma, te voy a dejar un rato acá en la estación porque voy al baño, ¿ya? Ahora se te ocurre. No, pues voy a ir al almacén a ver qué hay acá. Ah, chela. Interesante cómo han adoptado distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la familia Palma y la familia Salas han dejado a alguien en la estación para ir poniendo todo en orden y avanzando con toda la disposición de las cosas. Lo limpio, le saco las tripas, le saco el pellejo. Ajá, todo, ajá, todo. No, déjalo, bueno, lindo, que... déjalo lindo, déjalo lindo. El pellejo, guapo. Lo dejo guapo. Cerveza, cerveza. Cerveza. Y la gran pregunta que les haría es, ¿pierna o pecho? Yo pierna. Las dos me gustan, depende. Pero siempre tienes que elegir una. A ver, es que voy pero cambiando. Si tienes que decir, sí o sí. Ahorita. Bien, pierna, creo. Papito, ¿juntos? Hasta el final. Así seguro. Que si nos movemos, nos movemos en duplas. ¿Tienes tarro de leche? ¿Agarraste? Sí, agarré, papi, agarré. ¿Qué he hecho ahí? Sal, pimienta, cominos. Todos los mejunjes sabías y por haber. Ay, tía, ¿te acuerdas cuando salíamos así? Sí. ¿Dónde íbamos a comer? Pollo a la brasa. Nos íbamos de paso. Pollo a la brasa. Después de la playa. Pollo a la brasa. Nos encanta. Ahí llegué. Ya, a ver. Ya está seco, acá está mejor. Perfecto, ya. Baja la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con el menjunje este. Perfecto. Cuchara. Ya. Yeah. No lo puedes abrir. No, unos cortecitos. No, porque si unos incones. Incones. Le dije a mi mamá que cómo iba a partir el pollo. Y ella me dijo, no seas tarada, el pollo ya está limpio y ya está abierto. Y efectivamente, ¿no? Ya está, ¿no? Sin rodilla, ya está sin nada. ¿Mostaza, hijo? Un poquito, no le hace nada. Sí, dijo...
Ah, no, mostaza no dijo, pero yo confío en ti. Hablan de mililitros, de no sé qué, no sé qué, nada. Loco nada más y puro power. Dicen que tengo buena mano. Huele, huele. Ah, qué huele, papá. Ustedes saben, mexicano no hace pollo a la brasa. Entonces, él se va a encargar de las guarniciones. Yo tengo mi propia receta. Ustedes saben que yo no vivo en Perú y una peruana se las tiene que ingeniar para comer pollo a la brasa. Hoy día haremos pollo a la espolla. Yo prefiero licuar todo porque el licuado, como que los sabores se integran más. Creo que están ordenados, los veo bajo control, no veo miradas de desesperación, que a veces a estas alturas ya vemos gente renegando, ¿no? O frustrados. ¿Le vas a echar toda la cerveza? Sí. Y un poquito más. Cuidado, te quemas. ¡Ay! Están licuando eso, ¿no? Y los espolla. Lo que voy a querer es que hagas una mayo. Sí, voy a hacer una mayo. Nomás. Hay que hacerlo caleta. Hoy día comemos rico, señores. No. Ya. Acabamos de probar esa salsita y le falta algo. ¿Qué podría ser? Creo que es ajo, Katy. Ajo, ¿no es cierto? Un poquito más hay que echar. Un poquito más. Le echamos ajo, herda, ajo, are y nada más. Huele que pica. Dense prisa, que quedan 70 minutos. Aceleren el paso. Sí se puede. Ya pelas, ya pelas. Vamos a cuchillar un poquito la pechuga por dentro. Si algún día te acuerdas. Ay, Diosito, de mí. Diosito. Si van a empezar así, pasen el tequila, ¿no? El pisco, hijo. ¿Cómo tequila, hijito? Brian, solo piensa en tequila. De verdad, ¿no? Estamos 29 de julio. En Perú. ¿Qué se toma en Perú? ¡Pisco! Te pasco el pisco, güey. La mitad, sí. Sácale la pepa y sóbalo por dentro. Secretito de la abuela. En este caso, secretito de mi mamá. Tranquila. Medio limón, vamos a embadurnar al pollo para que pegue todos esos sabores. Katia y Chana, ¿cómo va la cosa? Bien, avanzando, ¿cómo? Pues, Peláez. Como pollería, como ¿cómo pollería? Están dividiendo el trabajo? Cuéntame. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cortando la ensalada? No, el pollo. Estamos haciendo pollo y ella va a hacer a la brasa. ¿Tienes dos? ¡Me acuchilló mi marido! ¡Tarán! ¡Huesito de la suerte! Tienes que pedir un deseo. Ya. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Amor, ¿qué pediste de deseo? Lo mismo que tú. Consejo de George Fuller en esta preparación, señores. Para pollo a la brasa con papas y ensalada. Sí. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. ¡Equilibrio! Esa es la palabra clave. Muy bien. Esa es la palabra clave. Ay, papá de Ler, que ya, siempre tiene buena onda, ¿no? No me interrumpas. Tía Cecilia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además, estoy feliz de verte sin ni un cuchillo ahora, porque... Sí, ¿no? Te preocupaste mucho antes con los cuchillos. Ajá. Para ayudarte. No, para. ¿Cómo puedo ayudarte, amiga? Para ver si de verdad te has roto la maldición de la... ¿De la mayonesa? Uy, llegué a tiempo para la mayonesa. Este es mi momento favorito. Cada vez que Peláez iba a una estación, la mayonesa se cortaba. Ay, no, que no venga Peláez. ¿Quién crees que rompió esa maldición? Tú, pues. ¡Yoli Pacheco, pe! ¿Me cayó? ¿Qué tal? Señores, no existe la maldición de la mayonesa. ¿Ves? Ya escucharon mayonesa, ¿ves? Hagamos mayonesa. Hay que comunicarnos por telepatía. Voy a pelar. Voy a Peláez, qué buena. ¿Cómo va, Brian? ¿Cómo va la cosa? Aquí, aprendiéndole la papa amarilla. Ahí está, dándole duro a la papa. Muy bien. ¿Es la primera vez que hace papas amarillas? En serio, no. ¿Cómo que? ¿Cómo va a ser la primera vez? Si él es un chef internacional. ¿Cómo va a ser? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Brian? Vamos. Un poquito más. ¿Qué pasa con la mayonesa? Salgo bien. Creo que se me ha cortado. Cuéntame de nuevo. ¿Por qué te cortas mayonesa? Te rezo para que no te cortes. Participantes, quedan 60 minutos, señores. Pero eso es para embadurnarlo. Ahorita le puse un montón de mayonesa. ¿Confías o no? Necesitamos meterlo ahorita, hijo. Ahorita. Tenemos que agarrar, como te dije, esta mantequilla con un poquito del aderezo que hiciste, hacerlo en bolita y entre la piel y la carne. ¿Te ayudo? No. ¿Me tomas mantequilla? Ya no. No, ya no. Así, en Juan nomás. Te hago una limpia. Katia, sí. ¿Te acuerdas que la pechuga tenía que estar para abajo? Tranquilo, Colorado, que ahorita le doy la vuelta. Al pollo. Katia,
Compórtate, Posiguita. Yo estoy comportada, pues. No te pases, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. ¿Qué va a decir acá mi yerno? Van a hacer una ensalada media distinta a la del clásico pollo. Sí, no, porque normalmente vienen rodajas, pero bueno, es una opción. ¿O es para adelante, papi? Pucha, que no sé qué tengo con este pollo, que le quiero hacer el amarre de mi vida. Así me han querido amarrar a mí. ¿Lo pongo en la bandeja? Vamos con este ají. ¿Es el ají? Sí. ¿Está bien? Y no pica nada, o sea, por primera vez. Entonces, métele unos ajíes, pues ahí vas a ganar sólidos. Métele un ají amarillo con un poquito de venas y ya está. Me encanta el ají pollero, la mayonesa que te hacen. Y lo más interesante en Perú es que todas las pollerías hacen como que un concurso a ver quién hace el más rico, ¿no? ¿La ensalada para cuántas porciones? Vamos a ponerle más salsa, ¿ya? ¿Te gusta? Sí. Siempre sea el mejunje, el mejunje. El mejunje, acá está el mejunje. Mira, a mí me gusta un poquito más rabioso el ají, pero sí, pues, está rico. Más rabioso. Está rico, la textura está buena. Yo no como el ají, ella come ají, entonces hemos hecho un consenso. ¿El pollo ya está en el horno? Ya está en el horno. ¿Y qué esperan para hacer las papas? Sí, esto estamos haciendo. Claro. Ya, sí. Ya. ¿Ya? ¿Lo amarraste bien? Sí. Ya me estoy acostumbrando a tu ayuda. Ya no sé cómo voy a hacer el día que me toque cocinar sin ti. Es muy cómodo tenerte acá, papá. Ya no sé cómo cocinar sola. Con la tecnología están clonando a la gente, ¿no? Puede suceder eso. Vamos a tratar. Yo veo dos cosas que... Esto ya está listo. Eso, ya está listo para freír. Y veo que han seguido otra receta de aquí. Hemos hecho mayonesa y sobre esa mayonesa vamos a hacer el ají. Lo que huele muy bien, ¿no? Con lo que queda del... Nada más. Está muy bien. Bueno, va a funcionar, podría funcionar. No es la receta que les dimos, pero podría ser una receta muy agradable. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Tu vapor aquí? Mi amor, esto es para tener más sabor. Mira, mira, hueles... pollo. Esta la cortó. Una, dos, tres. Participantes, quedan 50 minutos, 50 minutos. Vamos, señores. Cebolla morada necesitamos para algo, no me acuerdo para qué. Para el rocoto. Ah, ya. Se va a hacer nuestro abajo la mano. ¡Claro! Katia. Hola. Uy, las papas. Las estoy haciendo. Tenemos que avisparnos con las papas, tía. Porque seguro el Brian, como es chef, las papas le van a salir mi amor. Le podemos poner un poquito de organito. ¿Qué te parece? ¿No? No, cállate. Tía, tú que has ido a pollerías, te dan el tomate pedazo. Ya, pues nada, no te vengas a casar la pipirisnay. Ahora el aguacate. El aguacate. Desde ahora voy a llamar a mi Ale Fuller. Hijita. Uy, tú serás la abuela, ya. Su madre. Ay, no. Bueno, y esa señora ya. Reconoce. Puedo ser abuela, pero no tan grande. Sí, pues. No muy grande, ¿no? Muy grande. Le bájale un poco la temperatura. 250. Bájale un poco. Sí, no se ha quemado, pero bájale. Participantes, quedan 40 minutos. Ya pasó la mitad del tiempo, participantes. Últimamente ando arriesgando con las recetas ya conocidas por mí y me va bien. Entonces, esperemos esta vez no sea la excepción. La medida del aliño es siempre 3 porciones, ya sea cucharas, ya sea lo que tú le quieras. ¿Unidades echar, también? Unidas. No, hazlo con cucharas. Si le echas 3 de aceite, le echas 1 de limón o 1 de vinagre. Ajá. De una de limón. No, 3 de aceite. Ay, no, no sé. 3 de limón. Ay, una, échale, como sea, una de azúcar. Entre 2 ahí movemos y listo. Ya. Este es 2 de limón, por ejemplo. Estas son las cositas, por ejemplo, que yo no tengo ni idea, ¿no? Él está sacando el termómetro, le clava al pollo y todavía lo tiene en Fahrenheit. Menos todavía. Pues para que salga bien, mi amor. Muchas gracias. ¿Por qué el Brian mide en Fahrenheit? No sé. Si se mide en centígrados, amigo, no te vengas a hacer acá el así, el gringo. ¿Qué ya midió, ¿Qué midió con su Fahrenheit? El aceite. Nunca he frito papa amarilla, ¿eh? Papa amarilla. Sí. Pero dice Lau que es más delicada. Es un poquito más suave, sí, es arenosa. Entonces se te puede deshacer un poco. Pero me gusta que ustedes se han dividido las tareas, que tú te has encargado del pollo al 100% porque conoces ese sabor con tu paladar peruano y tú te has encargado de las papas y la ensalada, que es algo más internacional. Anda nomás. Pero antes de la palta, una papa. Jennifer López de Balconcillo. Rápido, ven. A ver, ¿qué tal? ¿Ustedes han hecho así de pollería rojo? No. ¿O es otro? Ese es otro. Ah, perdón. Yo no me pienso la sentencia. Variedades salsitas, múltiples. Múltiples témperas, como dicen nuestros amigos. Múltiples témperas, témpera de rocoto. Está rica la cremita. Sí te vas a acordar cuál es tu plato, ¿no? No nos van a robar, porque ya me han robado un helado acá. Palta en rodajas, sin cubos, ¿cómo te gusta más? ¡Oh! Creo que sé hacer una cosa con la palta que vi en TikTok. Yo tenía fe en que TikTok me iba a servir algún día para algo.
Hoy es el día. ¿Dónde están las demás verduras? Recién las van a cortar. Están en la refri, todas cortadas. Perfecto, para que estén heladitas y fresquitas. Las cebollas, si las remojan en agua helada, si tiene, está en agua helada. Perfecto. Un plato para las tres cosas, ¿sale? ¿Cómo? Eres capaz de poner uno para las papas, uno para el pollo, uno para la ensalada. ¿En serio? Participantes, quedan 20 minutos, 20 minutos. ¡Vamos, señores! ¿Tú te has formado en Estados Unidos? Como que se están entendiendo muy bien tú y el maestro ya. Como yo estoy como ahí sobrando en el medio. Es más, estaba dando vueltas y ni siquiera me están viendo alrededor de ustedes. Me largo, me voy. Adiós. Pues nos entendemos con las técnicas. ¿Qué quieres? Ay, sí, al ojo nomás. Sí, al claro, así como... Sí, ajá, ay, ya está, ya. ¿Burbuja? A ver, ¿está quemadito? ¿El pollo cómo va? ¿Cómo que no sé? Ya lo taparon, ya. Estaba dorándose bastante. Sí, yo lo tapé. Está bien. Sugiero que en algún momento hagan cancha. Mira, sí, pasan las cosas para el, para el de atrás. Vamos, vamos. Y para que puedas cortar el pollo, poner tus platos y poder montar. Les han pedido cuatro platos, cuatro. Así vamos. Que ordénense. Claro, uno se demora un ratito y ya están robando todo. Voy a agarrar todos los platos que necesito. Y así no lo necesite, los voy a llevar por si acaso, ¿sí o no? Muy bien, hijita. Ya. Y si, y si sobra, para la casa. Muy bien. Para la casa. Llegué con toda la vajilla. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Le he puesto en las alitas el papel porque se estaba como... Eso, hoy pinta súper bien. Le falta su brochazo de mantequilla en el pecho, sobre ya, todo. Sí, lo he hecho. Acuérdense eso, la mantequilla ayuda a que se dore mejor. Vamos a variar la receta de mayonesa hoy. Y después le vamos a... Se ve muy bien, ¿ah? Sí. Se ve muy bien. Ya, y ahora como sí. Todavía tiene como 40 y pico, así. Ya, ya quítale el aluminio para que dore. Sí, 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 tiene pinta de que se está... Ya, o sea, ya se achicó, ya se contrajo, sí, eso habla de una cocción. Estoy haciendo yo como 25 salsas hoy bien. Tus salsas, limpia, por favor. Limpia, por favor, colabórame. Vecina, ¿qué tal, ah? Acá bien, vecina, tú. Me gusta hacer la zapa del barrio. Voy a ir a chismosear a otras estaciones, ¿ya? Bien, ahí también, tranquila. Zanahóriame, bien. No pasa nada. Nada. Ah, déjala. Sí, normal, ¿no? Hay que hacernos las locas. ¿Este menestrón de quién es, ah? Chamadre, este ajiaco, ah, de los Fullers. Oye, ¿qué le pasa a mamá, ah? No entiendo por qué está todo el día que me requinta ahí, me llama la atención, me quiere castigar. ¡Oye, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Oye, nuestro ají se quiere coger! Participantes, quedan 5 minutos, últimos 5 minutos. Vamos pensando cómo vamos a emplatar eso. No, vamos a presenciar un momento histórico. Miren eso. ¿Cómo están las alas? ¿Y cómo están las alas de ese pollo? ¡Oh! Mira, ¿tú qué crees? Miren eso, espectacular. Cuando cató la papota. Ahora mismo, mamá. Vamos, cuchito, ayúdame, cuchito. Ya, entonces me voy a meter acá las papas. George Fuller, el superhéroe de Ale Fuller. Con esos brazos también sería mi superhéroe, señores, de verdad. Que se quede para con esos siempre. Bíceps. Me gusta el bronceado. Tremendo, ¿eh? Tremendo. No se te vaya a caer la cámara de reírte, hermano. Esta ensalada la voy a mezclar para los deditos acá. Ya. ¿No? ¿Te acorto el pollo? Bueno. Y ahora sí, quedan 2 minutos 120 segundos. Y estas papas están demasiado buenas. Me llevo una. Está medio crudita, está medio crudo. ¿Por qué le quitaste el ala? No le vayas a quitar el ala al otro, te agradezco. No se la quité. Ah, así mata mi pollo. Tan bien cocido el pollo que se cayó el ala solita. Voy. Quema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás, señores! ¡Manos atrás! Tremendo trabajo el que acaban de hacer. No puedo creer lo que hay frente a mis ojos, de verdad. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros refuerzos, a Chana, a George, a Cecilia y a Brian, gracias por haber venido. Excelente, nada más que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿eh? Así es esta cocina. Rapidísimo, no hicieron trampa con el tiempo. Ha sido increíble, jamás mentimos con el tiempo, señor. Aquí así se vive intensamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha llegado la hora de despedirlos. Y ahora sí, mis queridos participantes, agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores.
Ha sido una inyección anímica, ¿no, Katia? Efectivamente. O sea, uno, la ayuda para todas nos ha servido. Y dos, con alguien que creemos, que alguien que la pasamos bien, que nos tomamos la licencia de decir, no, esto sí, eso no, ¿no? Cuando, a diferencia de un invitado que no conozcamos, la familia siempre es el soporte de uno. Falta. ¿Crudo? Pero si estaba bien, nada que ver. Crudo es tu cachete. Eso es crudo. Esto está solamente ok. ¿Qué tal está? ¿Ya se frió? ¿Está cocido? ¿El pellejo crocante o no? No me gusta comer mucho pellejo, la verdad. ¿Qué? Pero la carne está cocida, pero le falta un poco más de jugosidad. Bien jugoso el pollo. Poca sazón. Y las papas, yo creo que en todos los casos, esas papas están achoradas. Sí, ¿eh? A diferencia de las chicas que han hecho doble cocción, la mayoría, creo todas. Sí, es que yo traje una solamente para dejar más allá, pero traje una para... Yo las hice con cáscara, que también se presentan así, me gustan. Las papas no le hizo la doble cocción, y eso se siente. Se han aguachentado un poquito. Hubieran podido estar más crocantes. Y le falta un poquito de sal en la ensalada, en la línea. Laura, ¿y qué tal está esa papa que has traído? Pero con su témpera, tienes que remojarla. Tienes que aprovechar. Esa es la témpera amarilla, pues. Esa es la témpera, ¿de qué color es esa témpera? Es una témpera amarilla. Verde huacatay es. Mi única papa. Tu única papa, pero está buena, ¿o no? Está rica, está rica. Está rica. Laura nos ha presentado una vinagreta, una mayonesa y dos ajíes. ¡Caso! Bien. Increíble el ají. Logré poner todas mis témperas ahí a tiempo. Hice una mayonesa diferente. Yo siempre hago la mayonesa de Lala, pero esta vez es una mayonesa de leche. Ajá. Que es de las joyerías. Bien, bien. No, hice una vinagreta y una mayonesa de leche. Y una de rocoto. Y bien, una de pollería. Bien, bien. No, un festival de témperas. Trajiste no, todo el patón ahí. Este ají. Este es el ají por el que la gente toma aviones de Nueva York para venir a Perú para copiar esta receta. Brutal. Excelente. ¡Qué rico! Ya ven, yo sabía que tenía que darle una doble tostada, que tenía que ir probando, lo metí al batidor, lo saqué, regresé, lo volví a probar. Hice muchas maniobras para combinar los mejores ajís que he probado en las pollerías y hacer una nueva versión. Estoy seguro de que esto va a estar sabroso, porque he escuchado a mis compañeros y tal, pero no quiero dejar de decirte un par de cosas, Laura. Esta pieza a mí me está tocando un poco maltratada y tu estación es una de las dos estaciones más desordenadas de toda la cocina. Yo siempre te digo a ti que a ti te exijo un poquito más porque tú ya has venido sabiendo cocinar, así que es hora de que ya cambies esto de una vez por todas, porque solamente tenías que haber hecho un ají. Tú te has mandado a hacer mayonesa, otro ají, manteniendo tu estación desordenada, así que ya es hora de cambiar eso. ¿Y el pollo qué tal está? A mí me hubiera estado un poquito más dorado, pero el problema era que si se seguía dorando, se iba a sobrecocinar el pollo. Entonces, ajá. Bien sabroso. Has logrado hasta tener un punto de humo, ¿no? Parece como carbón. Sí. Uh-huh. En el buen sentido. Buenazo. Ya con eso estabas bien. Te has debido dedicar a ordenar. ¿Y qué tal le quedó? ¿Qué tal les quedó? Escúchame, este tenía sus secretitos, la chichisala, ¿ya? Entonces. ¿Cuál será su secreto? Por ejemplo, pasó pues Katia bien Zapolia, ¿no? Pasó así, ¿qué están haciendo, ah? Y la Chechi había todos los condimentos que son polvo, los había hecho como en la sartén para que boten así sus aromas. ¿Qué? Sus aromas, no sé qué, porque en pandemia ella también ha hecho sus pollitos, y no, para la familia, ¿no? Me ha faltado un poquito la cocción del pollo. Un poquito hartito. ¿El corazón? Está crudito todavía. No, he hecho mayonesa,
He hecho salsa de rocoto, huacatay. Dios mío, un festival de témperas. Sí, y estaba rica también el aliño. Mi tía Ceci hizo esta decoración floresca. La florcita. Sí. Mira, qué lindo el adorno de la palta, pero si la ensalada no está aliñada, ¿para qué? Ala. Bien. ¿Qué crees que está diciendo el jurado ahora que está en tu estación? Tremendo pollo. Las chechis salas. Las chechis salas. Para la siguiente temporada. Las papas, perfectas. El pollo pudo estar mejor. Y la estación, chicos, esta sí, no había visto una estación así antes. Hay que ordenarnos un poquito, Natalia. ¿Van a calificar el plato o la estación? Porque la estación no la vemos, ¿no? Comemos el pollo. Bueno, vamos con Ale Fuller. ¿Qué tal está eso, Ale Fuller? Bueno, ha sido un placer, de verdad, trabajar en esta cocina con mi papi. De verdad que un lujo tremendo. La tiene tan clara, o sea, yo decía, pero por favor, pásenme el babero porque se me cae la baba. No puede ser como lo tiene todo bajo control. Mira, me hubiera gustado tener la piel más crujiente. Pero el sabor está excelente. Las papas están de infarto. Tienen muy buena pinta esas están papas. Están súper crocantes. Me dejas una, eres la única que sobrevivió a unas papas. Raro encontrar dos tipos de papa en un pollo a la brasa. No sé qué voy a encontrarme. Es decir, yo los puedo distinguir, ya como me había contado también, pero aquí ves, ¿no? Papa blanca, papa amarilla. Está buena. Está mejor. Hubiera preferido que todas fueran las mejores. A partir de ahora, la bebecita Ale Fuller me va a decir, mamá. A partir de ahora, la voy a castigar cada vez que la vea. ¡Ey, chiquita! Si no comes todo, no vas al parque, ¿ah? ¡Ya! ¡Ya! Me gusta, pero va muy hacia el mundo del pollo al horno, ¿no? O sea, entonces es un pollo al horno con intención y aroma de brasa. Pero está bien jugoso. Y está sabroso. Si así cocina, no te quiero preguntar otra cosa. Otra cosa. Sí. ¿Cómo limpia la casa, por si acaso? Claro. ¿Cómo limpia la casa? ¿Cómo plancha la ropa? ¿Cómo plancha la ropa? Claro. ¿Cómo se lava el pelo? ¿Cómo maneja? Papas, ají, espectacular. La cocción del pollo buena, pero le faltó especería. Ay, Pollerías Fuller. Más rico que su viejo. La verdad que no ha habido ningún mal trabajo. Gracias. Pero sí he sentido solamente un sabor de un buen pollo a la brasa. Yo he sentido dos. Yo también. Yo he sentido dos, que también creo que son los mejor trabajados. Sí. Pero ha habido una que ha hecho todo bien. Todo bien. No sé si excelente, pero todo bien. Pero sí me da pena porque las otras dos personas también han hecho un trabajo mejor al que normalmente entregan. Sí, sí, sí. Y se nota el esfuerzo en el paladar. Y hoy eso ha sido increíble. Un buen día. Qué buen feriado, en verdad. Hemos comido bien. Los primeros platos buenazos. Yo siento que estoy de vacaciones, ¿eh? Hoy día. Sí, sí, es como que nos hubiéramos ido a una feria gastronómica de fiestas patrias. Exactamente. Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, entonces está claro. ¿Está bien a dos? Está claro. Vamos, están las dos. Bueno, chicas, qué bonita forma de cerrar las fiestas patrias. De verdad, qué bonito lindo día. Feriado. Y qué especial el día que hemos pasado hoy, ¿eh? De verdad, qué bonito. Bueno, el jurado ya ha deliberado, ya han tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que se salvan y las dos personas que irán a noche de sentencia. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Vamos. Buena suerte. Vamos con todo. Menos con miedo. Queridas participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que pasarán directamente a la siguiente ronda de esta competencia. También conocemos el nombre de las dos personas que irán directamente a noche de sentencia. Antes de saber esos nombres, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo esta noche.
Querido Katia. Jurado, adelante. Katia, te felicito porque el que venga tu mamá parece que ha hecho que trabajes en orden. Todo está impecable en tu estación. Sin embargo, el sabor del pollo ha estado muy bajito. No se sentían las especias de pollo a la brasa. Natalia, me ha encantado ver que hagas todo ese despliegue de salsas ahí. De verdad que has entregado más de lo que se esperaba, pero el sabor tiene que acompañar en cada momento. Laura, nos has sorprendido con tus sabores. Yo siempre te digo que tienes muy buen gusto, pero hoy tu estación ha sido un caos y vienes haciendo unas cosas de mucho desorden últimamente en las últimas presentaciones que has tenido y ya es hora de que cambies eso definitivamente. Tú has llegado a esta cocina sabiendo cocinar. Se te exige un poco más. Ale, buenas papas, buena ensalada, pero el pollo a la brasa le faltó sentir más especias, más fuerza. Bien, después de las palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera sentenciada de esta noche. Javier Macías, adelante. Sí, señor Peláez. Hoy hemos subido un poquito el nivel de exigencia. Así que la primera persona que va esta noche a la noche de sentencia es... Katia Palma. Participante Palma, usted dirá anoche de sentencia. Ay, igual te amo, mami. Momento de conocer el nombre de la primera salvada de esta noche. Jurado Rossinelli, háganos el honor. Cabe destacar que ninguno de los cuatro ha sido un mal plato, sino que la valla es alta. La primera participante salvada de esta noche es... Laura. Participante Espolla, felicitaciones. Usted avanza directamente a la siguiente ronda de esta competencia. Yo sabía, a veces cuando me toca confiar en mí, en mis recetas y en lo que sé hacer, me va muy bien. Así que a partir de ahora voy a confiar en lo que sé y en lo que me dice la mente. Participante Fuller y participante Salas. Una de ustedes será salvada y acompañará a la participante Espolla a la siguiente ronda de esta competencia y la otra acompañará a la participante Palma a la noche de sentencia. Jurado Bocchio, pensemos en positivo. Díganos, por favor, el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. La segunda persona salvada esta noche es... Dale. Participante Fuller, felicitaciones. Usted acompañará a Laura Espolla a la siguiente ronda de esta competencia. Todo gracias a ti, papito. Te amo, te amo, te amo. Esto es nuestro. Por ti vamos a seguir dando batalla. Voy a absorber todo lo que me has aprendido hoy y seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que acabamos de vivir. El nivel hoy ha subido un montón, de verdad. Alucinante lo que hemos visto en esta cocina esta noche. En nuestro próximo episodio les cuento que va a haber un beneficio que podría romper muchas amistades. Tremendo lo que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Así que no se pierdan el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao!